Comenzamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Tenemos el placer de presentar al licenciado Luis Miguel de Camps, abogado, escritor, historiador y comunicador. Así que tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos con él, ¿verdad? Sobre bueno, todo que Luis Miguel es un sobrino mío, muy querido por mí. Él es Miguel de Camps Jiménez. Yo dije sí. Luis. Luis, sí, claro. Extraño, porque no puede estar escrito. Es que dice licenciado. Y yo sin mirar... Miguel de Camps Jiménez. Perdón. Sí. No, perdón, no. Para mí fue un orgullo que me confundieran con él. No lo confundí. Lo que pasa es que no veo bien que es otra cosa. Bienvenido, ¿cómo está usted? Bien, bien, gracias. Sí, aquí tenemos la portada del libro de Miguel de Camps Jiménez, El Criollo. Antonio Sánchez Valverde, su época, su vida y su obra, con la cual usted le otorgaron el Premio Nacional de Historia 2014. 2015. El libro fue publicado en el 14, pero el premio es del 15. Yo apenas tengo un mes y pico de premiado. Hace un mes que se hizo. ¿Dónde se hizo esa actividad? No se ha hecho la actividad todavía. Salió el premio. Salió el premio, salieron los premiados, pero la actividad creo que es el mes que viene. ¿Y qué valoración hubo de esta obra para otorgar el premio? Tengo entendido, porque hasta ahora yo desconozco oficialmente quiénes eran el jurado. Eso lo presentaron a un jurado integrado por tres historiadores, y ellos consideraron que el libro reunía los requisitos. ¿Quién era Antonio Sánchez Valverde? Antonio Sánchez Valverde fue un sacerdote criollo, entiéndase criollo en el sentido que fue de los que nació aquí, se crió aquí, se formó aquí, pero un hombre muy brillante. Adquiere valor en el aspecto histórico porque escribió un libro que fue el primer libro de historia impreso aquí, en el año 1785. Y después, en otro aspecto, adquiere renombre también porque de él desciende, mediante un hijo que tuvo en Asua, desciende toda la mayoría, perdón, de la clase dominante de esta ciudad capital. Entonces, a Antonio Sánchez Valverde se le persiguió. Él ambicionaba tener subir a un escalafón mayor en la Catedral de Santo Domingo, y se opusieron a él permanentemente los españoles sacerdotes que dominaban la Iglesia Católica aquí, por el hecho de no haber podido demostrar supuestamente que era de sangre limpia, es decir, que no había negro, judío, chino o lo que fuere en su sangre que no fuera española. Y sucede que él descendía de una señora de color que... El rostro lo dice. El rostro lo dice y la descripción también, cuando lo persiguen, porque él se marchó de aquí sin permiso a defender sus derechos en España. Al no tener permiso, eso estaba perseguido por la ley. Y le prohibieron volver a la isla, teniendo que morir en México con esa prohibición en el exilio. Pero fue un hombre que era brillante. Mira, él vivió de sus sermones en el extranjero. En aquella época, los sacerdotes, para no tener que estudiar mucho, se aprendían un sermón ya previamente escrito por alguien. Y él criticó que los sacerdotes existentes en Santo Domingo y en gran parte de América se limitaban al simple hecho de reproducir traducciones francesas. Traducciones que no encajaban con nuestras costumbres. No sé si porque él se dedicaba también a los sermones,
los escribía, los publicaba, los vendía. Pero la razón que fuera, publicitaria o no, es que sus sermones, que están recogidos en algunos libros de publicado en memoria de él, eran maravillas de sermones. Y además focalizado a la problemática existente en aquella época acá. Algunos le criticaron el hecho de que él opinaba que la isla de Santo Domingo, como se titula su libro, es Idea del Valor de la Isla de Santo Domingo, que fue en realidad, y yo lo demuestro ahí, el primer estudio de factibilidad que se hizo en el país. Él explicaba cómo era la isla de Santo Domingo para estimular a la corona a que desarrollara la economía de plantación que todavía hoy en día se ejecuta en todas partes del mundo, utilizando mano de obra barata. Entonces él decía que la mano de obra por excelencia tenía que ser la mano de obra negra. Y ya consideraron que él era esclavista, los críticos, y que tenía, no era esclavista. La mano de obra que existía barata en esa época eran los esclavos. Y un esclavo, la gente cree que un esclavo no valía nada. Un esclavo costaba más que lo que vale hoy en día un Mercedes-Benz con todos los lujos, en comparación con aquella época. Entonces, la gente que poseía un esclavo tenía algo de mucho valor, de mucho valor. Y desgraciadamente hay muchos aspectos. Por ejemplo, mira, en ese libro yo pongo cómo, a raíz de la ocupación, en el sentido de la anexión a España, volvieron a hacer una segunda publicación del libro, pero le censuraron dos capítulos y los refundieron en uno. Y yo presento los dos capítulos refundidos en uno y las palabras que le censuraron. Es decir, en esa época prohibieron que le llamáramos negros a los negros, o que nos llamáramos nosotros mismos negros a los negros. No, había que decir algo formal, como moreno, como... Y ahí la palabra esclavizado la eliminaron y pusieron asalariado. Pero es lo mismo. Casi, casi viene siendo lo mismo. Entonces, todas esas cosas de carácter formal en las que se entretuvo implica. El primer libro conocido aquí, con una censura tan radical como la que le aplicaron en ese sentido. Es decir, ¿pero qué ocurría? ¿Por qué el libro tiene una connotación? La connotación que tiene para mí fue un desafío que yo me hice para encontrar dónde había muerto en realidad. Porque se decía que había muerto en México. No estaba claro eso. No, no estaba claro, pues decía, había muerto en México, pero pudo haber sido en Guadalajara de México, como en cualquier otro lugar, porque él había sido designado para ocupar una posición en Guadalajara de México. Pero murió antes de llegar ahí. Entonces yo encontré la partida de mortandad de él. Encontré los libros que él poseía, porque quien los heredó, que fue el propietario de la casa donde él estaba habitando, tuvo que presentar una lista a la censura mexicana para que le autorizara a poseer esos libros. Wow. En aquella época usted no podía estar leyendo lo que le diera la gana. Recuérdate cuando nos perseguían por leer el marxismo. Pero en aquellos tiempos la idea como que tenía más valor que ahora. Bueno, por eso él puso Idea del Valor de la Isla de Santo Domingo para la corona. Entonces, descubrí que efectivamente que Díaz murió con exactitud. ¿Y su descendiente? ¿Su descendiente? ¿Cuál tú quieres saber el primero? No digo yo que cuál es. El primer descendiente fue su hijo, el que tuvo con una señora casada en Asua. Y ese niño lo dieron aquí en adopción, pero en realidad lo que hizo fue que lo mandaron al orfanatorio. Y hay un platero, apellido Báez,
le dio el apellido y le enseñó el oficio de platería a ese jovencito, a ese niño. Ese niño, no sé todavía por qué razón, pero estoy investigándola, de repente reaparece en el aspecto histórico en Asua otra vez, pero ahora adinerado. ¿Estamos hablando de qué año? 1770, por ahí, menos de 70. Digo, mucho menos de 70, 1750, por ahí. Entonces, con una señora, lo tuvo con una señora apellido Filpo, pero ese platero le dio su apellido, y el apellido fue Báez. Cuando yo te digo Báez, en el aspecto histórico, ¿qué llega a tu mente primero? Buenaventura Báez, cinco veces presidente. Pues cuando ese jovencito llegó allá, casó con una señora también adinerada, con la cual no tuvo hijos. Pero mientras tanto se compró una esclava por Cabral, por allá, bellísima. Con la que sí tuvo un hijo. 9 hijos. Y el primero de esos hijos fue Buenaventura Báez. Mira qué bien. Entonces, Buenaventura Báez se lo envían a estudiar fuera del país y tiene. Y esa familia se distinguió. Fíjate, mataron 2 en actividades de campaña aquí. Es decir, que Buenaventura Báez era nieto de él. Nieto de él. Nieto de De Antonio Sánchez. Y ahí hay un estudio genealógico donde te va diciendo quiénes eran los descendientes, y tú te encuentras con tantos descendientes maravillosos, muchos de ellos amigos tuyos, entre ellos, por ejemplo, Donald Ree Cabral, la familia Cabral Vicini, algunos de ellos, y una cantidad de gente digna, muy digna, que han contribuido a hacer de este país lo que en realidad somos. Cuando habló de los esclavos y el valor, me recordó una obra rusa de un autor ruso, del protagonista Chernyshevsky, que él se llama Las Almas Muertas, que él recorría las haciendas en Rusia recabando toda la lista de los esclavos que habían muerto, y entonces la presentaba como que tenía mucho, ¿no? Es muy bueno. Y tenía un capital, él vivió como un oligarca, ¿no entiendes? Es muy bueno. Como un rey, porque mira todas las almas muertas que yo tengo. Porque fíjate, la mayoría de las armas, ¿no? De los historiadores relacionamos la esclavitud con la esclavitud negra. Pero, señores, no. Hay esclavos eran blanco, antes de Cristo. Sí. Esclavos que eran blancos. En Rusia, en Alemania, en Dinamarca. No, y ayer decíamos aquí lo mismo que usted se refiere hoy, de que cada época tiene lo que era permitido. En ese momento eso era lo normal. Esto, o sea, está en cuesta del libro. ¿Perdón? En cuesta. Sí, es el único lugar en cuesta y en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque la publicación es de la Universidad Autónoma. Hay que subirlo a Amazon esto, para que se venda por internet. Se van a vender todito. Porque, sí, pero ya hay que aspirar a que las cosas trasciendan más, ¿no? Como hay algunas veces cuestionamiento a la impresión en estos tiempos, como decía un niño ahora que lo pone, que va a la escuela, le dice, yo no quiero ir a la escuela que me digan que cuál es la capital de Ecuador, porque eso está en Google. Entonces, este literato, ¿no? Brasileño, Pablo Coelho, él ha subido todas sus obras al internet, porque él dice que le sale más barato comprarlo por internet que hacer una impresión. Sí, es verdad. ¿Entiendes? Entonces, es una manera, porque nosotros los dominicanos, yo creo que estamos en un buen momento para recurrir a nuestra historia, porque lo que estamos pasando con el tema haitiano, ahí vamos a la actualidad, que es la que está esperando Michelle, es que a nosotros nos ven como una isla. Es decir, porque nosotros lo vemos muy diferente, pero como ellos no están viendo a nosotros, es totalmente contrario. Es decir, nos ven como una isla que podemos unificarnos como país, como si nosotros fuéramos como los chinos, que hablamos chino, como los alemanes, las dos Alemanias se juntaron.
hablaban alemán, las dos Coreas hablan coreano. Es decir, los países que se han unificado y que tienen tendencia a unificarse tienen una misma raíz, que no es el caso de los dominicanos y los haitianos. Es decir, que el tema histórico es importante en estos momentos. Así que los historiadores están de moda. Arranca, Michel, con la actualidad. Don Miguel, vamos a hacer un poquito de ficción. Y usted maneja de una forma, yo diría que a mi parecer, es una de las personas que mejor maneja la historia de nuestra historia. Y todos estos procesos, con detalles que tal vez uno que lo ve todos los procesos, las épocas de forma global, ustedes manejan los detalles de las cosas, fíjense cómo saben hasta las descendencias, la forma de pensar de cada época, esas cosas. Si yo le digo que vea nuestra historia reciente y actual, lo que nos está ocurriendo ahora mismo, el pasado no podemos hacer nada con él, leerlo, preguntarle a personas como usted que manejan detalles que uno quiere saber, pero al real no puede modificarla. Si uno se siente y dice, mire lo que nos está ocurriendo ahora con este proceso de otros países que están con estas campañas en contra de nuestro proceso de regularización y cómo esto se ha ido hablando de racismo, hablando de procesos migratorios. Si yo le digo que me escriba un poquito de la historia de los próximos 6-7 meses, los próximos 2 años, ¿qué usted me diría con relación a este proceso? Tú dices de los próximos. Sí, de lo que ¿qué usted cree que nos va a pasar? En primer lugar, cualquier persona que hable de historia tiene que hablar a partir de este segundo que ya yo agoté. Es decir, hacia atrás, no hacia adelante. Sí, la historia sí te permite que tú tengas un juicio de que, por ejemplo, ese muchacho no sirve, porque ese muchacho ha estado 3 veces preso, porque le gusta la droga. Entonces, esa es su historia. Entonces ya tú sabes que no sirve. Y si tú permites que se te case con tu hija, tú vas a saber que vas a tener problemas. Entonces, en realidad eso es lo que hace la historia. Pero yo quiero hacerte antes una pequeña corrección. Tú dices que soy un muy buen historiador. No lo soy. Aquí hay excelentes historiadores. Lo único que yo trato de separarme de ellos es porque a mí me gustan las cosas pequeñas. Si los detalles. La historia de las cosas pequeñas. La historia de los hechos, no los hechos de la historia. Porque aquí le interesa, bueno, Santana, que Santana hipotecó la isla. Bueno, eso no es. Vamos a hablar sobre Santana, ese atero, cómo se desarrollaba en su lugar, y las cosas buenas y las cosas malas que hizo. Y juzguémoslos de otra manera. Pero no, fue traidor. ¿Y qué? ¿Cuántos traidores no ha habido aquí que le hemos rendido homenaje llevándolo al Panteón de la Patria? Entonces, el problema haitiano es un problema que nosotros le estamos dando una categoría que no deberíamos darle. Todos los países, incluyendo el energúmeno ese que tuvo aquí de la OEA, hablando disparate, que lo mejor que le hicieron fue, vamos a revisar el pasaporte ahí. Y si hubiera sido yo que tuviera de servicio ahí, lo dejo 3 días aquí, investigando el pasaporte. Mi banco. Entonces, ¿por qué? Porque uno de los derechos humanos, el principal derecho humano que tiene el hombre, es saber quién es. Y en Haití hacen eso. En Haití te dan tu pasaporte, te dan tu cédula, te indican quién tú eres, de dónde eres. No, pero Haití es un territorio ocupado por las Naciones Unidas. ¿Y tú crees que los años que tienen de ocupación, que ya sobrepasan 5 años, no debieron haber carnetizado ese país de arriba abajo? Ah, que eso da mucho trabajo. Pues mira, yo tengo muchos amigos en diferentes sitios. Me invitaron para sacar mi cédula en la propia Junta Central Electoral por el sistema VIP, es decir, persona importante. Pues oye,
con todo y ser persona importante, tuve que tirarme ahí 5 horas, 4 horas y pico, casi 5, esperando mi cédula. Con algo peor todavía, mi cédula dice que yo soy soltero. Y le digo, por favor, cámbiemela y póngamele que soy casado. Y dice, ah, no, usted tiene que traer para los papeles. Eso, un documento que indique que usted está casado. Y le digo, ¿y quién da ese documento? Dice, oh, en la Junta. Y le digo, ¿y dónde estamos? Búsqueme ahí. En la Junta. Pues no me lo cambiaron. Cuando deberían tener actualizado toda mi información. Tenerla actualizada. Sí, eso es con nosotros mismos. Entonces, yo no puedo tenerlo. Yo fui víctima, cuando vivía fuera del país, yo fui víctima de la burocracia en que me estaba venciendo mi permiso de trabajo. Fui a la policía, que es quien otorga ese permiso allá, la oficina de la policía, un delegado de allá, de trabajo, y me dijeron, no, usted no podemos renovarle ese permiso si no demuestra que usted está aquí legalmente. Pues usted tiene que ir a buscar un contrato de trabajo en la oficina de la delegación de trabajo. Voy a buscar mi contrato. En ese momento yo era director técnico de un periódico en Zaragoza. No era un pajuilito, era muy joven, pero una posición muy buena. Y entonces me dijeron allá, no, nosotros no podemos decir que usted que usted está aquí legal, porque usted tiene que tener el permiso de trabajo. Oye, en el mismo sitio. Bueno, así me mantuvieron durante 3 días. A los 3 días yo me harté. Dije, pero bueno, déjame utilizar el periódico. Hablé con el director del periódico, y el director del periódico cogió un teléfono y me la llevaron a mi trabajo. El permiso, me lo llevaron a mi trabajo. Ahí fue que yo me di cuenta de la importancia que es la comunicación, el poder de la comunicación. Entonces, otros no poseen poder. Por ejemplo, cuando tú ves a un perfecto imbécil, y lo digo así claramente, aunque sé que no debería decirlo porque violó la ley, que es el cantante que está supuestamente dirigiendo Haití, diciendo que llegaron allá una familia deportada con 3 muchachitos que eran dominicanos. Bueno, eran dominicanos siendo hijos de padres haitianos. Ilegales. Indocumentados, no eran ilegales, pero sí eran indocumentados. Yo trato, como abogado, de establecer una diferencia de que no hay ilegales en el mundo. Lo que hay es indocumentado. Y asimismo, como yo no puedo tomar un avión sin un pasaporte visado, asimismo, tiene que ser cualquier otro en cualquier lugar. Necesita un pasaporte visado. Entonces dice él que los niños eran dominicanos. Pero señor, si usted no se sabe su constitución, la constitución haitiana dice que los hijos de padre y madre haitiano son haitianos. No importa dónde. Entonces, reconózcalo y vamos a aclarar ese caso y ponga una protesta a la República Dominicana por este caso. No, eso no es mío, pero si es suyo, el muchachito, porque aquí hay mucha gente que niega a sus hijos. Entonces, pero si te lo demuestran que es tuyo por ADN, no discutas. Entonces, este es un proceso que significa lo que está significando en cierta forma por conveniencia. ¿Tú recuerdas aquellos pleitos que nosotros hicimos para que el papel prensa y el papel para libros, aquellos pleitos que tuvimos, fueran exonerados? Claro. ¿Lo recuerdas? Porque lo vivimos. Lo vivimos. Tu papá también participó activamente hace muchos años. Mientras nosotros estamos hablando de haitiano, aprobaron una ley. La ley de las pequeñas empresas, de Promopyme. De la PYME. De la PYME, en la cual le quitaron la exoneración. Al papel periódico. Al papel periódico y al papel para libros de textos. ¿Tú sabes lo que significa eso dentro de 2 meses? 30% sí. Más en el precio de las cosas. Entonces, no han tenido consideración. Todavía papel por 2. ¿Perdón?
Papel por dos, que usted decía. Sí. Entonces, fíjate, lo extraño es que se lo quitaron a la prensa y la prensa no ha dicho nada, porque se lo están dando vía Poder Ejecutivo. Le están dando los permisos para la exportación. Entonces, tú dices, bueno, pero tampoco el Poder Ejecutivo tiene la autoridad para eso, es un exceso. Ah, pero es la prensa. Y esa prensa no se ha dado cuenta que, asimismo como un gobierno controla las exoneraciones de manera gratuita, así tiene dominio sobre ti. Y si no, pregúntelo en Venezuela. Uh-huh. Es lo que estaba pensando. Pero eso no se habla. ¿Y tú sabes que no se habla? Porque estamos ocupados conversando sobre los haitianos. Usted... Indocumentados. Indocumentados. Usted tiene una experiencia grande sobre la industria gráfica, sobre los medios de comunicación, sobre la prensa escrita. Y mire cómo usted nos pone ejemplos que realmente tienen una importancia que la gente no se imagina lo que puede significar para el futuro de todos nosotros. Y no solo en el costo. Yo quiero que usted me hable un poquito de cómo nos relacione. ¿Cómo usted ve la industria, la prensa escrita, los medios de comunicación, la influencia de los medios sobre nosotros los dominicanos? Y un poquito de su opinión de... ya de la parte que tiene que ver con las redes sociales y la parte del internet a nivel de medios de comunicación. Me la pone dura porque, oye, no, porque usted me tiene con que ese abanico. Usted, los de CAMS tienen que a veces decirle a uno una respuesta como la que viene. Estuve con su hermano y me dijo, yo necesito una hora y pico. En realidad, la prensa escrita en estos momentos me produce pena. Y me produce pena por la autocensura que se impone, no la censura que venga directamente de organismos de poder, no, la autocensura. Al disponer tanta autocensura en la prensa escrita, la juventud, que siempre ha sido irreverente, solo le caracteriza mucho a la juventud, se va hacia algo que no tiene ese control, que es las redes sociales. Pero entonces tú te encuentras, el caso mío, que cuando abro las redes sociales me asqueo, porque encuentro unos sujetos que están dándole respuesta a Andrés L. Mateo. ¿Cómo va? Una persona sin normativa, sin educación, a estarle dando consejos a Andrés L. Mateo. Uno de los hombres más. Por Dios, hay que respetarse. Y entonces, ¿qué significa? ¿Para qué te hago esa observación? Te hago esa observación que en el caso mío, yo no me pongo a leer opinión de nadie que no sea la que más o menos aparenta ser algo para un medio. Por ejemplo, un artículo. Yo sí leo un artículo por las redes. Leo un libro que no aparece. Mira, en las cosas que yo hago de investigación histórica, la cantidad del acceso a poseer libros de hace 200, 300 años, o más reciente todavía, es extraordinario a través de las redes sociales. Porque tú te encuentras, por ejemplo, como el Banco de Colombia, y un banco de Colombia tiene una biblioteca virtual. Y en esa biblioteca virtual tú encuentras cosas de muchísimo, gente que no... Aquí el Banco de Reservas tiene su propia biblioteca virtual donde mete los libros que ellos han editado. Y es extraordinario. Sí, no. Porque tú, cuando tienes ese libro que lo descarga, tú le dices, consígueme la palabra, el nombre de Michel Racine. Bueno, si te mencionó, te va inmediatamente, mientras que el libro
Uno tiene que buscarlo página por página, cuando sobre todo no tiene índice de nombre. Y a subrayar. Y a subrayar. Entonces, creo que el uso de la prensa escrita, la prensa radial, la prensa televisiva y la prensa a través de las redes sociales, de lo que se llama redes sociales, sino de las normativas electrónicas, tiene un desarrollo parejo. La gente que anda sentenciando el libro escrito pierde su tiempo. El libro escrito seguirá por muchas generaciones. Y después de esas muchas generaciones seguirá siendo marco de referencia. Entonces, hay muchas cosas que están sujetas. Por ejemplo, tú dices, las redes sociales, la comunicación electrónica va a suplir, pero cuando uno se encuentra con que hay un impedimento en que las redes sociales momentáneamente se encuentran interrumpidas, porque están haciendo una reparación, por la razón que fuera, la gente se desespera. Oh. Y no es costumbre, no es que la gente crea unos hábitos. Ayer yo decía, pero ven acá, yo compré un televisor de 50 mil pesos, de 50 pulgadas, para verlo 10 minutos, media hora al día. Ya uno no tiene ni tiempo de ver televisión. Y quiero comprar un celular que vale 40 mil pesos, que lo estoy usando como computadora, como teléfono, como cámara, como instrumento de vida, y lo estoy cuestionando, o sea, me estoy cuestionando yo mismo. ¿No será que esto de los costos y de los medios de comunicación hace que uno tenga ya que darle la importancia que esto tiene, que cambió la cosa? Claro que cambió. Cuando este canal de televisión adquiere unos teléfonos modernos y se los facilita a una serie de personas que pueden ser reporteros locales inmediatamente. Aunque ustedes le dieron uno a Gary Cooper y cuando... No, eso se lo dio usted. Y cuando... Se lo dio usted. Como reportero, Gary Cooper es mi amigo querido. Y cuando estaba en un pleito que hubo en un sitio, no lo comunicó para acá. Era lo que debió haber. ¿A quién se lo habrá mandado? Claro, entonces, no lo envió, pues debió haberlo enviado en ese momento. Pero ya él aprendió a manejarlo. Y así va cada día aprendiendo a alguien a hacer eso. Y va a ser muy, 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 pero muy útil. Porque te van a reportar noticias en el momento que está sucediendo sin tú tener que mandar una unidad móvil para allá. Entonces, ustedes cuando hacen eso se están adelantando un proceso de información televisiva que va acorde con la necesidad y el desarrollo que va a tener la televisión informativa en este país. Don Miguel, nos quedan 2 o 3 minutos. ¿Cómo usted ve el panorama político? ¿Cómo ve la cosa? Todo este proceso de alianza. Yo lo veo bien. Todo este proceso de alianza, de lo que está ocurriendo entre los partidos. Michelle, yo voté por Danilo. Tuve que hacerlo a través de un partido que no era el PLD, porque por el partido que yo no votaré nunca es por el PLD. Lo siento, Grullón. No, pero por eso es que las alianzas son buenas, porque dan la oportunidad de que una gente quiera votar por el candidato. Lo haga a través. Creo que Danilo lo ha hecho bien, sobre todo partiendo de lo que heredó. Lo que heredó no fue una papa chiquita, no fue una papita fría, fue una papa muy caliente. Grecia se le queda corto a lo que heredó. Y él no ha hecho espectáculo, lo ha manejado bien. Que dicen que dando brinquitos, qué bueno, dando brinquitos. Entonces, te digo claramente, yo estoy satisfecho con él como presidente. Me puede desilusionar. Muy pronto, no me gustó la trampita esa de lo del papel. Creo que eso ameritaba una discusión más pública. Lo de grabar el papel para libros y para... Para libros. Para porque periodos. Lo va a tener dentro de 2 meses. Y tú verás... ¿Un libro de texto? Tú verás a alguien que le gusta ponerse de mojiganga, que es el presidente de la Cámara de Diputados, que cada año
habla exactamente lo mismo, demuestra una preocupación por los libros de texto, pero se pasa 11 meses del año sin hacer absolutamente nada porque los libros de texto se abaraten. Tú verás la misma discusión, el Ministerio de Educación hablando de lo mismo cuando no se preocupa en realidad por proveer a la población estudiantil de los libros que amerita la sociedad. Entonces, tendremos la misma discusión de todos los años. No me gusta que esas trampitas ocurran, pero lo entiendo porque hay que aprovecharse. Entonces Miguel va con... ¿Se va con la reelección? ¿Quién? ¿Se va con la reelección? ¿Quién? Usted. Sí, voy a votar otra vez por él. Exacto, eso es lo más importante. Sí. De la pregunta, Michel. Sí, sí, no. Él ni siquiera sabe que yo voté por él, pero no importa. Sí. Bueno, si él supiera cada uno que ha votado por él. No importa, aunque yo le digo a los amigos... Es su gato de conciencia. Yo le digo a los amigos que ese premio yo lo conseguí porque voté por él, porque pero... Es mentira, él ni siquiera sabe. No, pero usted está por encima de eso. Usted no tiene ese problema. Yo hago lo que a mí me satisface y eso lo sabes tú. Está bien. Don Miguel, gracias. Esperamos que de vez en cuando usted nos pase por aquí. No, claro. ¿Nos hable. Pasa a dar una vueltita? Tú eres el que me ignora. No, Miguel, no, tú no sabías que yo hablaba hasta hoy. No. Gracias. Don Miguel, gracias. Miguel de Camps estuvo con nosotros. Vamos a hacer una pausa, venimos ahora.